Para todos los amantes del turf, te mostramos una nueva carrera de caballos que ocurrió en el Hipódromo Córdoba. Carrera. Sí, sí, carrera difícil, como todas las que me está tocando correr con Tayegua. Es un animal que, vuelvo a decir, le he corrido 15 veces, 16 veces y ganó 14. Me ha dado tanta satisfacción y me sigue dando. Tiene un corazón enorme, enorme. Hoy me hicieron ventaja en un momento, a pesar de que me subo bien, soltó adelante, pero después me pasaron bien y pero yo sé lo que tengo, que cuando el pido el resto me responde y en los últimos 100 sabía que me llevaba. Ya la veía ganadora en todas lados. ¿Sobró al último? Sí, gracias a Dios, sí, arriba se puso muy cómoda. Pero yo sé, gracias a Dios la conozco bien, vuelvo así. Le corrió 16 veces, ganó 14. Ya, nos conocemos de memoria los dos. ¿A quién le dedican? Acá a mi amigo Fernando, que pone todo, le cuida más a la yegua que a la señora ahí. Y tengo una amistad hermosa, hermosa con él. Nos une una amistad muy linda. Linda carrera, emocionante. Emocionante. Porque previo a la carrera se hablaban muchas cosas, como es en todos lados, pero bueno, hay que mantener la boca cerrada y demostrar un poquito más. ¿Tenía confianza? Sí, toda la fe del mundo le llevo, toda la fe. Al binomio, porque... ¿Ah? Al binomio, porque el jockey también... Sí, se conocen de memoria ellos dos. Ha ganado una cantidad de carreras, todas con él y bueno. ¿El nombre, el stud y de dónde son? El Stud Bolt por más de Santa Rosa del Río Primero. Y le quiero dedicar el triunfo, aparte de todos los amigos, a un amigo mío acá, que siempre me acompaña en todas. Gaucho Aise, y a mi otro amigo de acá, Mariano Campos, que siempre estamos juntos. Para ellos también el triunfo. Gracias, Marianito, ¿cómo te va? Colega, un amigo. Te llevo, no da satisfacción, no da satisfacción. Son competencias, por eso se pierde algo. Por ella no nos deja pata nunca. Gracias, Muchas gracias a ustedes. Feliz día mañana. Gracias, amigo. Gracias. Largaron el Gran Premio Sprinter. Salen agrupados tras hacer la delantera por el lado exterior de la pista. El competidor número 4, Comandante, seguido muy de cerca por el competidor número 1, Chapu, por dentro. Más afuera viene ganando posiciones el competidor número 2, Josefina. Faltando 300 metros para el disco. El lucha la delantera. Por fuera, Comandante. Por dentro, Chapu y Josefina. Últimos metros para el disco. En una misma línea, el 2 pasa a comandar. María Teresa con ventajas apreciables. Y cruzaron el disco. Disfrute del mejor asado del mundo en Parrilla La Cautiva, Jesús María. 15 cortes directos de la parrilla a la tabla para compartir. Parrilla La Cautiva, Pedro J. Frías, esquina José Hernández, Jesús María. Reservas al teléfono 3525-619505. Ortega Hermanos, Sociedad Anónima. Acopio de cereales y oleaginosos. Comercialización de commodities agrícolas. Transporte de granos. Procesamiento y venta de semillas fiscalizadas. Venta de semillas híbridas. Venta de fertilizantes líquidos y sólidos. Venta de agroquímicos acompañado con la asesoría de personal capacitado. Asesoramiento sobre operaciones en mercados de futuro y opciones. Administración de siembra. Ortega Hermanos, Sociedad Anónima. Idiazábal, provincia de Córdoba. Bar Comedor La Ruta, más de 50 años de trayectoria. Menús diarios, eventos, delivery, comida especial a pedido. Abierto de lunes a domingos, Ruta 10, frente a YPF Villa Santa Rosa. Teléfono 03574-480-357. De Misiones a Jesús María, Maderas San José. Escaleras, machimbres, techos, pack de viruta para cama de caballos, postes y maderas en general.
Pedro J. Frías, 325, Ruta 9 Norte, Jesús María. Teléfono 3525-303388. Como todos los sábados, le damos la bienvenida una vez más al doctor Julio César Acosta, hoy en una ocasión muy especial, su cumpleaños. Buenas tardes, doctor. Antes que nada, feliz cumpleaños. Sabemos que el jueves 13 fue su cumpleaños. Un cumpleaños muy distinto, muy raro, porque acostumbrado a los grandes festejos, a las grandes reuniones, ¿no? Bueno, gracias, Beto, por haber venido. Sí, la verdad que el jueves 13 cumplí 73 años de edad y no tengo problema en decirlo, ¿no? Al contrario, me enorgullece llegar a los 73 años y en el estado que me encuentro. Lo único que lamento es no poder hacer todas las fiestas como lo hice siempre, con mis amigos, con los pacientes, con los cantores, con los humoristas, por algo de público conocimiento, que esta maldita pandemia, ¿no?, que azota al mundo. Doctor, o Julio, como te conocemos ya, amigos que somos de hace mucho tiempo, contanos de tu vida, ¿dónde naciste, tu familia y cuándo viniste a Córdoba? Bueno, mira, yo nací en un pueblo muy chico que ahora se agrandó mucho por la minería, que se llama Belén, provincia de Catamarca, en el año 1948. Estudié el primario en la escuela Fray Mamerto Esquiú y el secundario en la Escuela Nacional de Comercio. También te quiero contar algo que no tengo problema en contarlo y que quizás sirva de buen ejemplo. Fíjate, en primer año me eximí solo en dos materias, en música y en educación física. En segundo año me eximí en dos materias, en música y en educación física. En tercer año me eximí en las mismas materias, música y educación física. De ahí me llevaba todas las materias a rendir y en diciembre papá y mamá me ponían ahí y me leían y me ponían a veces alguna profesora como para que me enseñe, y las aprobaba todas las materias entre diciembre y marzo, y jamás me llevé una previa. Me recibí en el año 65 de perito mercantil y me vine a estudiar en el año 66 a Córdoba. Bueno, me recibí en el 72 y rendí la residencia en el Hospital Clínica, y fuimos muchísimo lo que rendimos, y eran dos cargos y lo ganamos nosotros dos con el doctor Mario Ceballos, y con quien incluso nos fuimos a Barcelona con el profesor Prades Pla a aprender la cirugía de oído. Estando en Europa, que me fui con mi mujer y con mi hija Jimena, allá después mi mujer se embarazó de Luca, así que Luca es catalán argentino. Y aprendimos a manejar la microcirugía láser. Ahora bien, antes de terminar, quiero decirte una cosa muy importante que me quedó en el tintero de mi vida en la escuela secundaria. En cuarto año eché cabeza y me recibí en todas las materias. Y en quinto año terminé como abanderado y luego me vine a estudiar a Córdoba. Desde aquí, desde la catedral, nos vamos al segundo corte, pero te invitamos antes a que formes parte de nuestra comunidad siguiéndonos en las redes sociales. En Instagram nos buscás como Caballos y Placeres TV y podés ver lo más destacado del programa, y en Facebook también buscarnos de la misma manera y ver lo más destacado, participar de los sorteos, dejar tus comentarios e invitarnos a conocer los pequeños rincones de nuestra provincia. Y en YouTube podés mirar todos nuestros programas en Caballos y Placeres TV, nuestro canal.